este lugar poco habitual para presentaciones de resultado de investigación, que es el Salón Blanco. En los principios de la facultad se usó bastante, qué bueno que estamos aquí, hay buenos recuerdos. Pues el motivo de nuestra reunión, que nos ha planteado en la portada, es en el ámbito del nuevo modelo educativo, la presentación de resultados de investigación. Estamos nosotros tres como lectores para calificar una materia que se llama experiencia recepcional, debidamente revisada, pasada por los lectores. Nosotros vamos a asignar una calificación a una materia que es una materia muy singular, ¿no? Que corona lo que se trabajó en la línea de investigación, dos temporadas o experiencias de campo y, bueno, pues el trabajo de análisis de la información, de la cuestión de la revisión teórica y lo que nos va a platicar, a relatar brevemente Isaac, son sus resultados. Al final nosotros haremos algunos comentarios, no es examen profesional, aunque los papeles lo digan, sino, yo le decía hace rato, es su primera, bueno, quizás no la primera en términos de como antropólogo o presunto antropólogo, su primera presentación como académico, podríamos decirlo así, ¿no? Parece que tiene otras experiencias también, pero no precisamente académica, también político, político. Y entonces, pues es su debut, digamos. Y bueno, ya al final de la experiencia, nosotros calificaremos la materia a partir de lo que hemos leído y de la manera en que lo exprese, lo exponga para todos nosotros. Ah, bueno, otra cosa que está presente en esta circunstancia, Isaac tiene una trayectoria muy brillante, digamos, a lo largo de la carrera, y tiene la opción por el promedio, pues a tener mención honorífica, ya que en algún momento recomendemos el trabajo para publicación, y eso se verá, y esa es la carga más importante de la exposición. ¿Hay un grito por ahí? Entonces, dicho esto, que es otra cosa que tendremos nosotros en consideración, invitamos a que el compañero exponga los resultados de investigación, digamos entre 25, 40, 45 minutos, ¿qué haces? Perfecto. Antes que todo, buenas tardes, muchas gracias por venir, amigos. Mi padre, mi hermana, maestros, muchas gracias por haberme leído, por estos meses de apoyo, de comentarios. Mi director, muchas gracias por haberme estado dirigiendo durante un año, más de un año, dos años, que iniciamos con breves ideas y se consolidaron en este título. Llegué a investigar, como pueden ver en el título, Reconfiguración Urbana de una Ciudad Puerto, el caso de Veracruz, Veracruz. Es la ciudad donde nací, donde viví alrededor de 20 años y en la cual empecé a conocer varios cambios que significaron mucho para mí. Y cuando llego a antropología, con todo lo que vamos conociendo en teorías, se adaptaba muy bien a tener una explicación antropológica. Esto inició en el 2007 con unas cuantas ideas sobre qué es lo que pasaba en Veracruz. Se consolida en el verano del 2008, donde estoy en una estancia de investigación en Morelia y construyo lo que es mi cuadro teórico fuerte. A lo largo del verano 2008 hasta estos meses lo desarrollé de la siguiente manera, la cual se las pienso exponer. Algo detallado, pero espero que no sea tan extenso como para abrumar toda la exposición. Me gustaría empezar con la problemática que ocurre en Veracruz. Veracruz, para poderse explicar en sus cambios actuales, tuve que recurrir a buscar cuáles eran sus antecedentes. Y dentro de esos antecedentes existían varios puntos importantes. El trasfondo histórico de lo que actualmente sucede en Veracruz
es la construcción de una revolución en los medios de comunicación y lo que es todas las tecnologías de comunicación y transporte. Es para mediados de 1970 donde surge la figura del contenedor como un medio principal para manejar la carga en los puertos. Es otra de las características que presenta Veracruz. Veracruz no es solo una ciudad, es también espacio donde alberga un recinto portuario. Estos cambios en el 70 van acompañados de un proceso de industrialización que vive Veracruz del 40 al 70 y después un proceso de desindustrialización en el sentido de que las industrias empiezan a salirse de su núcleo principal que era la ciudad. Veracruz, por su misma morfología, ya había mantenido esta separación con la industria, pero en cuanto al puerto y la industria, esto se notaba más. Esto es a mediados del 70. Hasta el 2008 se consolidan estos cambios del 70 a principios del 91 con un plan que sale de las manos del presidente municipal, pero que tiene un trasfondo estatal más fuerte, que le llama Plan Veracruz, Gran Visión. El tercer problema que se visualiza en Veracruz es del que partimos temporalmente. En la madrugada del 1 de junio del 91, el gobierno federal, a cargo del presidente de la República en turno, Carlos Salinas de Gortari, decide hacer una requisa del recinto portuario, la cual consistía en cerrarlo de manera tal vez un poco agresiva, porque se contó con la Policía Federal, y en la madrugada, sin aviso de por medio, se acercó el recinto portuario y se empezó a inventariar todo lo que existía en él, para más tarde, en los años siguientes, como se los voy a explicar, se concentra en la privatización con la inserción de capital privado en todas las maniobras del recinto portuario. El cuarto e importante es el proceso de reconfiguración espacial, tanto del puerto como de la ciudad. Como consecuencia de todos estos problemas, existe un reacomodo en la malla urbana de Veracruz, donde las avenidas, casas de habitación, zonas industriales, empiezan a readaptarse a unas nuevas lógicas. La justificación de mi investigación parte de estudios de la ciudad en opuesto a un estudio en la ciudad. Quiero aclarar ese punto en el sentido de que yo tomo en investigación a la ciudad de Veracruz como un objeto entero en el cual ocurre un proceso. Ese proceso es el de urbanización. Ese proceso de urbanización también me sirvió para después delimitarlo con la teoría regional y construir así mi región. Entonces yo no voy a analizar propiamente, o no analicé propiamente, casos que ocurrían dentro de la ciudad como algo separado de lo que es toda la ciudad. Yo traté de ver qué era esa ciudad a partir de sucesos que ocurrían en ella, y no tanto de dentro de ella para afuera. Otro punto que justificó mi investigación fue la escasez de estudios de corte antropológico propiamente en ciudades portuarias o en centros industriales, como el caso de Veracruz. Existen sobre el puerto de Veracruz algunas investigaciones, pero estas abordan más los temas técnicos y de estilo administrativo, de cómo deben de mejorar y cuáles son los errores que tienen, en vez de tomar los datos cualitativos, lo que permite la teoría antropológica. De ahí, el espacio construido bajo una malla cultural específica y hegemónica, a través de acuerdos entre clases. Este es un punto muy importante. La ciudad de Veracruz, su construcción como proceso urbano, no es neutral. Si se empieza a construir una ciudad, es gracias y debido a diferentes acuerdos y diferentes necesidades dentro de un acuerdo entre clases. Por tanto, dentro de estas corrientes teóricas, existe una clase hegemónica que va a empezar a controlar y a usar esas estructuras urbanas. Por ello, la necesidad de hacer una investigación de cuáles son estos cambios que ocurren por consecuencia de estos acuerdos. Escasez de estudios de ciudades medias como entes importantes dentro del sistema de ciudades. Otro factor muy importante,
La mayoría de los estudios en antropología urbana recaen en ciudades grandes, o metrópolis, megalópolis ya actualmente, y no precisamente en ciudades medias, como el caso de Veracruz. Es curioso e irónico que la ciudad puerto de Veracruz escasea de estudios antropológicos fuertes, y menos sociológicos ni de otras ciencias. Existen algunos de corte histórico, que son muy importantes y funcionaron como base para nuestra investigación, pero no es considerado dentro de la antropología urbana, estudios de ciudades medias, para así entender qué cambios vienen ocurriendo y cómo se va a convertir esa ciudad media en un posible megalópolis, tal vez, o una metrópoli grande. Por último, la construcción de ciudades portuarias, emergencia desde la geografía portuaria y estudios urbanos. Es en nuestro país escaso encontrar investigaciones de geografía portuaria y más aún sobre ciudades portuarias junto con estudios urbanos, ya menos con antropología. Entonces me pareció y encontramos muy importante el hacer esta investigación como pionera dentro de este cuadro. Aún existiendo algunos casos, faltan detalles que son los que intentamos abordar nosotros para entender los cambios actuales en ciudades puerto, no separado, no la ciudad y el puerto, sino como lo que explicaba, como un ente total, un estudio de la ciudad, que sería en este caso la ciudad puerto de Veracruz. Nuestras preguntas fueron cuatro. Me gustaría decirles, porque nos servirían para entender lo largo de la investigación, de la exposición, perdón. ¿Qué formas de relación urbana se tejen dentro de las exigencias contradictorias del puerto y la ciudad de Veracruz? Existen relaciones ahí que descubrimos tejen una estructura especial en la dinámica ciudad y el puerto. Segundo, ¿en qué tipo de ciudad se constituyó Veracruz después de la privatización de su zona portuaria y con las actuales transformaciones de su gobernanza urbana? Es también muy importante entender que esas estructuras que se van a modificar vienen y son parte de una política local existente. En este caso, dentro de las teorías que utilizamos, existe un concepto que es gobernanza urbana, el cual nos va a permitir entender las políticas públicas que se utilizaron y los proyectos, de dónde salen esos proyectos para construir la ciudad. ¿Cuáles son los vínculos y procesos urbanos que fortalecen o debilitan la relación puerto-ciudad de Veracruz? Existen varios vínculos y algunos procesos que hacen distanciar o a veces acercar a lo que es el puerto y lo que es la ciudad. Por último, ¿cómo se ha reconfigurado en su entramado urbano esta ciudad portuaria dentro de una lógica de configuración espacial por el proceso de circulación de capital? Es algo central en nuestra investigación, dentro de nuestro análisis. Utilizamos las teorías de Harvey, el cual explica que a partir del proceso de circulación del capital, las estructuras urbanas se ven modificadas. O sea, hay una influencia directa de lo que es la circulación de capital y el inmobiliario urbano. Nuestro objetivo general, determinar los patrones del paisaje geográfico construido de esta ciudad-puerto como productos de sus procesos de constitución histórico-geográficos. Como les decía al principio, cuando yo llego a la investigación, intentando entender cuáles son estos cambios actuales, me doy cuenta que son cambios que vienen, que tienen un antecedente histórico. En las teorías que utilizamos, este antecedente histórico a la par es geográfico. ¿Por qué? Lo que les comentaba, el proceso de circulación de capital se territorializa, hace que el espacio funja como, no como reflejo propiamente, tampoco como un contenedor, pero sí entran en una dinámica de interacción muy fuerte. Esbozar su configuración urbana dentro de la tendencia que siguen las ciudades latinoamericanas a partir de las soluciones espaciales del proceso de circulación de capital en ese territorio. Más adelante les comentaré, dentro del marco teórico, cómo este proceso de circulación de capital necesita construir nuevos espacios, readaptar antiguos y tal vez expandirse, en dado caso, durante cierta periodicidad. Por lo mismo, en una visión histórico-geográfica, la construcción del nuevo Veracruz, por así llamarlo, se debe desde su fundación como villa en la época colonial. Veracruz ya tiene esta doble dinámica, como el puerto, como la ciudad, y con diferentes procesos.
Específicamente buscamos localizar los ejes urbanos, económicos y sociales que estructuran esta ciudad-puerto. Determinamos algunos ejes que constituyen toda la gama de lo que es la ciudad-puerto. Representar las interacciones que se producen entre los protagonistas urbanos y portuarios. Cabe destacar cómo hay una visión diferente para los administradores del puerto y para los actores urbanos de este territorio, de esta ciudad. Y por lo mismo vamos a señalar un par de interacciones que esquematizan todo. Identificación de las tendencias que sigue este territorio en relación a sus dinámicas internas y externas. Esa fue nuestra finalidad específica, pero importante, porque nos ayudó a leer toda nuestra información y así visualizar hacia qué Veracruz se está yendo. Como les decía, es una ciudad media, está iniciando, por así decirlo, un gran proceso que parte desde mediados del 70 y que en el 2008 se consolida con un proyecto, el cual sigue vigente. Tenemos un par de presupuestos explicativos, tres realmente. El espacio se vuelve una masa modelada por la lógica de la velocidad. El espacio, dentro de nuestras teorías, es construido y es modificado a partir de las nuevas tendencias que sigue el sistema capitalista de acelerar y acortar los tiempos de rotación de su proceso de circulación. Es decir, muchas estructuras que actualmente se están construyendo en Veracruz responden a esta tendencia de modificar al espacio siguiendo la necesidad de acortar distancias y acortar conexiones. Por lo mismo llamamos así, el espacio se modifica, es una masa totalmente modelada por la velocidad. La fragmentación del espacio como pedimento necesario de reproducción de capital. En este sentido, una de las soluciones del proceso de circulación del capital es fragmentar. Fragmentariamente puede el sistema capitalista solucionar algunas de sus crisis internas, las cuales lo limitan, el espacio lo limita a tener esta tasa de tiempo menor para la circulación de las mercancías. Por lo tanto, cuando divide un espacio, cuando divide un territorio, puede acelerar o construir nuevos procesos que a la par sería mayor velocidad. Tercero, las condiciones generales del sistema capitalista conduce a su reconversión sistémica constante. Como les quiero mostrar en el plano histórico, existen etapas dentro de un mismo periodo, las cuales se pueden leer a partir de eso. Hay una constante en los cambios ocurridos en esta ciudad-puerto, y algo que descubrimos que nos pareció muy interesante y probablemente más adelante ahondar en una investigación, es el proceso que ocurre a finales de 1880 y que culmina, por así llamarlo, en 1902, de la construcción del nuevo puerto artificial de Veracruz, que es el que actualmente existe, con nuevas modificaciones, mejoramientos más que nada, pero en su estructura total es el que nace en 1880, pero a partir de acuerdos específicos de una gobernanza urbana que existía y con el que ocurre de 1991 para el 2008. Un proceso más largo y un proceso que también tiene las mismas resultados, modificar la estructura urbana. Nuestro marco histórico geográfico. En él marcamos tres puntos de análisis para poder entenderlo, ¿no? La historia de Veracruz nace en 1521 con la llegada de Cortés a este territorio. Hubo varias modificaciones en cuanto a qué ciudad o qué territorio iba a fungir como la capitanía. Se movió en distintas posiciones dentro de lo que es el actual Veracruz, lo que conocemos como la Antigua, que está unos kilómetros arriba, alrededor de 13, 15 kilómetros, y otro más arriba, a unos 10, 15 más. El problema que tenían ellos, los españoles, era la protección de sus navíos. Sin embargo, siempre tenían en mente tener un recinto portuario capaz de funcionar en la ruta de Cádiz en España y la Ciudad de México, la Nueva España. En ese sentido, nosotros leímos la historia geográfica de Veracruz a partir de tres postulados: su estructura urbana, sus actores de edificación y la dinámica de la ciudad. En la primera, la estructura urbana, voy a encontrar varios momentos donde se consolidan ciertos patrones en la infraestructura, actores de su edificación, los cuales condicionan
crean esa estructura a partir de sus necesidades y la dinámica de la ciudad. A partir de esas modificaciones y esa estructura, conduce a una nueva dinámica, en la cual marcamos 6 etapas en la historia de Veracruz. La primera va de 1519 a 1615, donde Veracruz en estos años se convierte de una, no quiero decir simple, pero una villa a una ciudad. Para estas épocas, lo que era el reino de la corona española, ya sabía que necesitaba un puerto con una ciudad estratégico para el comercio que iba a tener con la Nueva España. Veracruz desde ese momento se corona, se subraya como el punto neurálgico para todo el comercio que va a existir entre España, con el puerto de Cádiz, y la Nueva España. Por aquí van a empezar a salir todo el producto, la materia prima que se extrae de México, bueno, de la Nueva España en esa época. En esta época los actores son directamente la corona española. La infraestructura urbana es escasa, realmente apenas había unas casas propiamente a la época, y lo que se conoce como la muralla, que más adelante les voy a señalar, apenas tiene un principal referencia, que es una cerca que se construye alrededor de las casas que existían, una cerca de palos y unos cuantos alambres. Para la segunda etapa pasa de 1615 a 1685 una reestructuración de la muralla. Les comentaba que en esta época, en la primera, es una simple malla que circunda la zona habitacional y el recinto portuario. Se construyen los primeros caminos, es decir, para que pasen las carretas y demás medios de transporte. Pero ya para 1615, en estos años, hasta 1685, aumenta la estructura urbana. Se ve un pequeño auge de casas con material proveniente de España, y la muralla se vuelve a visualizar como una parte importante para separar lo que tiene gran importancia para la corona española y lo externo, donde van a vivir los comerciantes españoles, algunos de la Nueva España, y también con idea de proteger los intereses. Como les decía, empieza a salir mucha mercancía de nuestro país por el puerto de Veracruz, por lo tanto se necesita que tenga un resguardo militar esta mercancía, esta ciudad. Tercera etapa, de 1685 a 1715, consolidación de una ley comercial con el Consulado del Comercio. Es aquí donde tenemos nuestro principal antecedente en la estructura de actores que van a modificar la infraestructura urbana de este territorio. El Consulado de Comercio va a tener una historia importante durante estos años en la ciudad, por el hecho de que son sus intereses, los intereses de estar moviendo mercancía a la Nueva España, los que van a condicionar qué vías y hacia dónde van a estar dirigidas esas vías en este territorio. Importante porque son ellos los que inician el interés por tener alumbrado, por tener acceso a agua potable. Se empiezan a hacer construir una vía hidrológica del río Jamaica, que se encuentra del centro de Veracruz al río, se encuentra alrededor de 10 kilómetros a 15 kilómetros. Entonces se hacen los primeros canales de acceso a esa agua. De ahí, de 1795 a 1821, la independencia nacional. Es importante como sabemos, no surge de la nada la independencia, es un proceso que se vino dando, y en esta ciudad este proceso constituye algo importante. Los españoles no se salen de México, de nuestro país, hasta 1825, propiamente como terratenientes o como dueños de gran capital. Se quedan todavía en lo que habían construido como el baluarte de San Juan de Ulúa, un punto estratégico para el control de lo que era el acceso al recinto portuario y a la ciudad para las rutas marítimas. Esta independencia nacional también reconstruye las necesidades locales. El consulado de comercio se desaparece y se construyen nuevos núcleos
con actores importantes, pero no unificadores, es decir, no hay un consenso hegemónico con la ciudad, con el territorio. En la quinta etapa de 1880-1902 es donde ocurren los grandes procesos en cuanto a infraestructura urbana. Aquí la visión nuevamente estratégica de la ciudad cobra importancia, porque es en ella donde el presidente Porfirio Díaz manda a que se construya un nuevo puerto artificial, un puerto que esté con características a los puertos europeos. Algo que también ocurría en estas etapas, que no tenemos una disparidad en cuanto a estructura urbana y a nivel, bueno, y a mercancías y a comercio que existía en este territorio. Las calles, la mayoría no estaban pavimentadas y no había suficiente acceso al agua y menos alumbrado público con lámparas de aceite. Es para 1880-1902 donde se visualiza, se consolida un acuerdo entre los actores capitalistas regionales de construir un nuevo puerto, nuevas vías de comunicación y el mejoramiento de la infraestructura urbana en general de esta región. Por lo tanto, también en nuestra teoría regional nos ayudó a leer eso, de que no es solo la ciudad de Veracruz ni la ciudad de Boca del Río, que es la que tiene al lado, sino toda la región, todo el espacio, sino olvidándonos así de divisiones político-administrativas. Para 1902 y 1980 se constituye la Asociación de Agentes Aduanales, figura importante porque nos esquematiza la fuerza que van a tener actores portuarios con lo que es la ciudad. Será la Agencia de Agentes Aduanales la que va a empezar a buscar acuerdos para mejorar las vías de comunicación a la ciudad y cómo salir a la ciudad, puesto que el puerto se encuentra a un costado norte de la ciudad y solamente tiene un par de accesos. El lado sur queda realmente obstaculizado por todo lo que era la malla urbana. Es ahí donde empiezan, realmente en 1925, que es donde se constituye, en 1940 las primeras vías de comunicación grandes, por así decirlo, vías como constituyentes en Veracruz, son las primeras que salen del recinto portuario hacia la Ciudad de México. Y por último, tenemos los cambios de 1970 hasta nuestros días. Explico ahí que es hasta finales de los 80, es del 70 al 80 donde ocurre el antecedente para que del 80 al 2008 se visualice públicamente qué es lo que se piensa para Veracruz. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, con la firma del acuerdo del Tratado, perdón, del Tratado de Libre Comercio, se llega en 1991 a producir el cambio con la privatización del recinto portuario y con la idea de abrir el mercado, con la idea de expandir el puerto y invitar al capital privado a que actuara dentro de él. Como vamos a ver, va a tener serias repercusiones. Esta es una imagen de lo que les explicaba del primero al cuarto, a la cuarta etapa. Veracruz es amurallado, cuenta con varios baluartes. En el centro pueden apreciar lo que es la Plaza Mayor, según las ordenanzas de la corona española. Las ciudades en la Nueva España se tenían que construir a partir de una iglesia, símbolo del poderío religioso que va a tener un control sobre la sociedad. El segundo, la zona administrativa política con el palacio municipal, una plaza mayor enfrente de estos dos y zonas comerciales en sus dos partes, ¿no? Alrededor de todo ello se empieza a construir las casas de habitación. Las vías de comunicación principales de Veracruz también se pueden apreciar aquí. Será esta que lo vincula en la zona norte con la ciudad de Jalapa. Es una de las vías principales que va a tener durante cuatro etapas la ciudad de Veracruz para el comercio. Y por el lado sur, pueden apreciar un camino, será para la Ciudad de México por el lado de Córdoba, Orizaba. Es ahí también donde empieza la primera casas de habitación extramuros. Lo que hoy conocemos como la Huaca, empiezan a ser atrás de la iglesia. Esta es una iglesia que sale extramuros, ¿no? Se destruye la muralla en 1880 bajo un acuerdo político muy importante. El presidente municipal, el presidente de la república, el gobernador en turno, deciden expandir la ciudad con el ideal higienista, ¿no? Con el ideal de que
derribando la muralla iba a entrar más aire y iba a poder haber mejor ambiente, un ambiente higiénico. Desaparece la visión militar y religiosa de Veracruz. No propiamente religiosa, pero sí en el sentido de que existe otra iglesia. Por tanto, el acceso a la religión también va a ser para los extramuros, habitantes que eran considerados ajenos a lo que era la ciudad de Veracruz. Por acá pueden apreciar lo que es San Juan de Ulúa, era el punto estratégico para los navíos, se amarraban ahí y por medio de lanchas pequeñas o embarcaciones más pequeñas se tenía acceso a lo que es aquí, la puerta de la aduana. Símbolo también muy importante para la época, esta idea de una puerta, el acceso al nuevo mundo, ¿no? La entrada del viejo al nuevo mundo. Una característica geográfica importante en este territorio es en cuanto a las vías marítimas, solo existe un canal de acceso hacia esta zona, debido a que alrededor de aquí hay un parque arrecifal muy importante, entonces los navíos hasta la fecha no pueden sortear esas aguas, son de bajo nivel de profundidad, por lo tanto existe solamente un canal por el cual se tiene acceso. Es importante también porque el valor de San Juan de Ulúa vigila y controla tanto el puerto como la ciudad. Cabe recordar cuando en la invasión, la última invasión extranjera que tuvimos en 1914, fue uno de los recintos que primero intentó luchar contra los estadounidenses, pero también antes, en 1825, bombardeó a la propia ciudad. Cuando estaba a manos de los españoles, aventó con sus cañones que tiene alrededor algunas balas a la ciudad que provocaron una destrucción parcial de ella. La evolución histórico-geográfica se puede apreciar mejor aquí. En el primer cuadro tenemos los años de 1650 hasta 1907, pasando por 1854, donde el desarrollo urbano se concentra en ese punto. Más tarde, paulatinamente, empieza un aumento de densidad urbana, de densidad y densidad habitacional. Curiosamente, más adelante les voy a explicar a profundidad, pero curiosamente la zona industrial se concentra aquí, nace en 1993, pero para el 2001 el recinto portuario construye una expansión a él. Este sería el antiguo y este sería el nuevo, que sirve más que nada para como bodegas, como espacios abiertos para contenedores y automóviles. Las casas de habitación empiezan a tener un auge del 60 al 70 y más adelante las nuevas casas empiezan en el 90. Tenemos acá en el 2001 con las nuevas construcciones cerradas de estos proyectos urbanos como Casas Geo y otros más. Nuestro estudio caso. Esta es una fotografía que consideramos muy representativa de lo que investigamos. Nosotros tomamos a Veracruz como región a partir de la idea de que una región se construye con nuestras preguntas de investigación. Nuestras preguntas de investigación intentaron, como les decía, determinar estos patrones de cambios urbanos y sus dinámicas. Entonces tenemos que la relación puerto-ciudad se va a dar en principio dentro de esta área. El puerto, como pueden observar, es esto, lo que es el actual recinto portuario, y todo lo demás sería la ciudad de Veracruz. Contando con que es parte de aquí es Boca del Río, otro municipio, nuestra intención fue verlo como región, y hasta acá se puede observar cómo hay vías directas de comunicación, y también por el lado norte. Y qué decir del sur, que actualmente se empieza a desarrollar la industria turística hacia esa zona. Otro punto importante es la condición de Veracruz como en su posición geográfica internacional. Veracruz, en esta fotografía que acomodamos para tener una visión directa de lo que ven los capitanes, bueno, los que construyen las vías marítimas, de dónde está posicionado Veracruz. Veracruz, esta es una visión en globo, no quisimos tomar una visión en plano, en un plano de una dimensión, con la idea de que el puerto tiene comunicación directa con lo que es la parte norte del Atlántico.
En este sentido, la importancia que tienen Florida y otros estados de Estados Unidos afectará a la economía de, bueno, a mejor dicho, a la dinámica económica de lo que va a ser Veracruz. Para los años 70 y 91, les quería resaltar el proceso de neoliberalización del recinto portuario. Es importante ahí para esta economía, porque el 70% de la mercancía que circula en Veracruz proviene de los estados de la Unión Americana. Para nuestro lado caribeño, tenemos acá países como Cuba y aquí un canal directo con lo que va a ser el Caribe. Algunos estudios, y la mayoría de ellos, marcan a este espacio como el Mediterráneo que tenemos en el Caribe. Sería esto el Alto Caribe, hasta aquí llegaría en la dinámica del Caribe. En ese sentido, Veracruz va a tener en el desarrollo, en la importancia de esta posición geográfica, una dinámica en el sistema de ciudades importante. Será la ciudad de Puebla, Orizaba, Córdoba y Jalapa, el principal eje o círculo donde va a estar funcionando Veracruz. Sin olvidar, la Ciudad de México, que se localiza más adelante, sería esta la ruta por la que pasan las mercancías para llegar al altiplano mexicano. Entra por Veracruz, algunas necesitan llegar a Córdoba, Orizaba, y ahí se van a Puebla y terminan en la Ciudad de México. Y otros más importantes que descubrimos en nuestra investigación fueron las que llegan a la ciudad de Querétaro. Una ciudad que tiene alrededor de un 10% de mercancía directa con la ciudad de Veracruz, puesto que Querétaro concentra parte de la mercancía que viene del Bajío mexicano. Entonces llega a Querétaro y se distribuye, baja a Puebla, se va algunas a Jalapa y por último llegan al puerto de Veracruz. En un plano local, regional, les comentaba en la primera imagen lo que tomamos a estudio. Aquí vamos a apreciar las vías de comunicación que tiene Veracruz. Lo que desde en la primera imagen de la ciudad amurallada, tenemos esta vía de comunicación. El puerto, desde su fundación, se conecta con Jalapa y esta región hacia México, y por el sur hacia Córdoba, Orizaba. Característicamente, hacia Coatzacoalcos y otras ciudades solamente se tiene esta vía de comunicación, la cual atraviesa la ciudad, al igual que esta comunicación entre el puerto y la principal carretera. Esta es la autopista México, Córdoba-México, y esta es más en ferrocarril, también una de las principales vías de comunicación. Por lo tanto, este es nuestro objeto de investigación que tratamos de analizar. Esta imagen se las detallaré más adelante, pero en principio quisiera señalarlas como las divisiones geográficas que nosotros identificamos en la investigación, tomando en cuenta los cambios que existen en la estructura urbana y la dinámica interna de ella. Más adelante vamos a regresar a ella. Aquí también, en nuestra investigación, descubrimos tres puntos importantes. El puerto de Veracruz, en su etapa de reconfiguración a partir de 1991, necesita una expansión de su territorio. En esta expansión del territorio, el principal obstáculo serán las casas habitación aledañas a su espacio el sistema ferroviario. Esta es una zona de reparación de ferrocarriles que le llaman circular. La redonda. Y aquí más adelante tenemos todas las conexiones, lo que es la terminal de ferrocarril, que tiene conexión directa con el puerto de Veracruz. Pero la ciudad, en su evolución, empezó a absorber estos recintos. Aquí podemos apreciar otros más y los más cercanos a esta redonda. Aquí hay un puente que se acaba de construir gracias al fideicomiso de Apiver, el cual tiene una imagen panorámica de lo que queda de la zona de ferrocarriles, ¿no? ¿Qué descubrimos en esta investigación? Veracruz tiene una dinámica muy opuesta entre desarrollo portuario y infraestructura urbana. El movimiento que existe de mercancías en el recinto portuario
Al parecer es de mayor, necesita mayores pasos y necesita estructuras administrativas eficientes, lo cual la ciudad no pudo llegar a tener, hasta la fecha no ha llegado a tener. La ciudad propiamente evoluciona a un paso no menor, pero sí más lento, en el sentido de que no va a responder a las necesidades del puerto y sí más a necesidades de otro corte, tal como las del sector terciario y del sector industrial, que se empieza a concentrar en la zona sur y en la habitacional, por supuesto. Entonces, para 1991, que tomamos como corte temporal, empieza una reestructuración primero de lo que es el recinto. Nacen varios planes maestros que serán los primeros acuerdos que se generan ahí, pero no tienen ninguna relación con las políticas de la ciudad. Del 91 a 1999, el recinto es captador de mercancías ya con el uso del contenedor. Esta figura del contenedor, que es realmente una caja de aluminio con ciertas medidas estandarizadas a nivel internacional, funciona como aglutinador de tres niveles de comunicación: el ferroviario, el marítimo y el automotor. En ese sentido, vamos a entender que llegan las mercancías por los barcos, los cuales del 70 al 91 vieron una reconversión, se expandieron, tuvieron que especializarse para manejar contenedores. De ahí tenemos a los ferrocarriles, los cuales también tienen que modificarse y empiezan a recibir contenedores, unos de un contenedor, y también más adelante, por la misma aceleración de estas vías, de esta reconfiguración, dos contenedores, lo que se llama ferrocarriles de doble estiva. Y por último, para acceder de algunas mercancías que no tienen conexión ferroviaria, los trailers. Serán los trailers los que van a empezar a inventarse las famosas planchas, simplemente estructuras planas que van a poder transportar lo que es el contenedor. En ese sentido, las vías de comunicación terrestres, que serían carreteras y calles, empiezan a salir del recinto portuario hacia la zona norte. Lo que nosotros observamos fue la construcción de dos vías de comunicación importantes que comuniquen el recinto portuario directamente con los accesos a la Ciudad de México y a la ciudad de Jalapa. Las vías de comunicación antiguas que existían en Veracruz, como serían estas y otras más, se vuelven obsoletas, en el sentido de que se necesita acelerar este proceso de circulación de la mercancía, con la idea de reducir los costes de transporte y manejo de carga. Otro de los grandes problemas que tiene el recinto portuario hasta 1991, factor con el que el gobierno federal lo requisa por la ineficiencia que tenía en este aumento del costo de transporte. En otra imagen tenemos algo singular en Veracruz. La construcción del puerto, del nuevo puerto, se da al lado de lo que existía como San Juan de Ulúa. Este es el baluarte que se construyó en 1780. Se destruye su muralla, pero se mantiene todavía el baluarte. Actualmente más un centro turístico, pero hasta hace 100 años servía aún como recinto político importante a nivel nacional y como cárcel, como penitenciaría. En cambio, acá tenemos las transformaciones que les comentaba del 70, la zona de astilleros, una zona que levantó al puerto de Veracruz durante varios años, pero la cual, debido al proceso de desindustrialización, al 95, 99 se empieza a volver obsoleta. Como muchos sabemos, políticas nacionales de corte neoliberal han hecho que este tipo de trabajos que realizábamos se empiecen a comprar en otros lugares. Esta es una imagen que muestra varios puntos que tuve en mi recorrido de campo, en mi diario de campo, en el cual se puede apreciar la línea
Bueno, en teoría de geografía portuaria, lo que es el frente portuario. Esta es la primera zona urbana directa a lo que es la zona portuaria. Se aprecia aquí lo que es el malecón construido entre 1880 a 1902 y las nuevas casas habitación que a lo largo de 100 años vinieron ganando terreno al mar. Esta es la entrada, esta es una de las entradas que tiene el recinto portuario, por decir la segunda o última. Más adelante hay otro espacio marítimo, el cual se reservó para los yates o para los navíos privados. Resalto esto por el hecho de cómo en Veracruz, lo que es la ciudad, la interacción que se da en cuanto a infraestructura portuaria e infraestructura urbana es opuesta en el sentido de la funcionalidad. Muchas de las necesidades que tiene el recinto portuario las podría solventar en esta área, lo cual para las políticas que se han desarrollado nunca se consideraron. Al contrario, se empezaron a llenar, no sin sentido, pero sí simplemente con la necesidad de crear más casas y no una visión a largo plazo, lo cual hoy está afectando directamente a la readaptación del puerto con el entramado urbano. En ese sentido, los contenedores que se pueden apreciar aquí ven obsoleto su espacio, es decir, les ganó. Hoy la industria portuaria internacional requiere de más espacios y de mayor movilidad de contenedores, algo que el recinto no tiene en abundancia, por lo cual la zona norte va a empezar a fungir como el espacio receptor de estas necesidades. Con esta imagen de lo que está frente a frente, que es lo que nos interesó poner, lo que es el puerto y la ciudad, nos vamos a lo que se intenta modificar. Esta es una imagen de lo que es la zona ferroviaria, el gran parque de ferrocarril que tiene el recinto, donde hay varias vías de intercomunicación, donde se quedan algunos vagones que más adelante se van a retomar, y la zona aledaña, de casas habitación, y a lo lejos la zona industrial o de almacenamiento, tanto de granos como para el transporte de contenedores. Por acá se puede apreciar lo que es la capitanía del puerto. Se modificó y es ahí el recinto actual de la Asociación de Agentes Aduanales y de la Administración Portuaria Integral. Actor, por así decirlo, o asociación que se vuelve fundamental, es la que va a contener a todo el capital privado que tiene concesionado el recinto portuario. Se parceló y se vendió en licitación al capital privado, se crea la Administración Portuaria Integral, y para el 91 es la primera que existe, la primera paraestatal que tiene una recomendación a las políticas neoliberales. Más adelante, del 91 en adelante, nuestro país va a tenerlas, pero con este antecedente. Hoy el plan Veracruz Gran Visión tiene proyectado una eliminación de este parque ferroviario y construir aquí el centro lúdico de Veracruz. La visión que tiene este plan es separar a lo que es el municipio de Boca del Río y con el municipio de Veracruz. Sí tener lazos de comunicación, pero esos lazos de comunicación solo serán el sector turismo que se desarrolla a la zona sur y la zona costera y el sector de habitacional, que se va a empezar a desarrollar en la zona de Boca del Río y la zona de otro municipio que sería Medellín. Pero para Veracruz, que no cuenta con un centro cultural, turístico, amplio y de proyección internacional, esta es la idea. Eliminar este espacio para uso directo del puerto y pasarlo adentro del puerto. La zona norte de Veracruz, que tiene muchos espacios de reserva que se les voy a mostrar para el recinto portuario, va a almacenar a este parque, sacándolo ya totalmente de lo que es la vida urbana de Veracruz. Y aquí se va a construir un World Trade Center, que es una de las principales iniciativas que trata de apoyar el gobierno y otras instituciones, y teatros, paseos culturales, con cafés, con cines, es decir, también se planea un centro comercial grande, y todo ello siguiendo una tendencia que nacen del 70 y por el 80 a nivel internacional. Barcelona, con la necesidad de tener espacios para recibir a las Olimpiadas,
observa que su recinto portuario se vuelve obsoleto para la dinámica que tenía como recinto portuario y no sabían cómo utilizarlo. El gran plan que tuvieron, y fue la tendencia que de ahí se siguió en varios países con Ciudad Puerto, fue reconvertir estas zonas industriales en centros de atracción para el turismo y para la economía local. Entonces vas a tener un café a orillas de tu vía con la idea de tematizar estas antiguas zonas industriales en centros en centros lúdicos de esparcimiento. Esta idea que nace en Barcelona y se reproduce en otras ciudades y en otras estadounidenses, también existe antecedente, pero con otra visión, se empieza a dar en Veracruz del 91 para el 2008, pero resaltando del 2005 al 2008, que es lo que nos observamos en nuestra investigación, donde los actores se consolidan. Uno de los problemas que tenía Veracruz era la división política. El municipio contiguo, Boca del Río, tenía un candidato de un partido opositor al que existía en Veracruz. Se gana y se vuelven partidos opositores al gobierno estatal. Por lo tanto, el gobierno estatal no reconocía propiamente proyectos o programas que intentasen revitalizar la zona urbana y la zona portuaria, que mantenían los gobiernos locales. El presidente municipal de Boca del Río y el presidente municipal de Veracruz permiten la entrada del Instituto Metropolitano de Planeación y Desarrollo Urbano, el INPLADE, el cual genera proyectos, según ellos, apolíticos y para el beneficio de la ciudad. Sin embargo, la construcción del INPLADE nace en el Bajío Mexicano gracias a las iniciativas del entonces gobernador Vicente Fox de Guanajuato y se expande a ciudades con candidatos de extracción panista. En el 2005 al 2007 los proyectos se quedan, pero se quedan en el tintero. En el 2007, con la avalancha que hubo en nuestro estado de candidatos del PRI, todos estos proyectos se retoman y se empieza una serie de acuerdos con varios actores importantes de la ciudad, como el caso de una constructora o de un empresario, Gil Ruiz, el cual posee bastante territorio en la ciudad y es uno de los primeros que puede el gobierno entablar un diálogo con los constructores, con las industrias de la construcción. Para el 2008, después de la serie de acuerdos y también con el auspicio del Banco Interamericano del Desarrollo, que es una figura muy importante, pues es el que fomentó varios foros de análisis de revitalización del centro histórico, en un caso, y también para la revitalización de toda la malla urbana. En 2008 nace el proyecto Veracruz Gran Visión. Su primera idea es reconvertir esta zona. La segunda será crear un símbolo aglutinador del imaginario de la ciudad. Una cruz eólica, la que sale de nuestro escudo, de alrededor de 92 metros de largo, con la finalidad de crear un símbolo, ya no solo local ni estatal, sino también nacional. El mismo alcalde en turno, el doctor Diego Rementería, CMP, lo catalogó a la par como la Torre Eiffel y como la Estatua de la Libertad de Nueva York, con la idea de juntar tanto a los veracruzanos como a los jarochos, la diferencia que hay ahí entre el habitante de Veracruz y el del estado. Otro de los planes es crear 7 distribuidores viales, los cuales 3 ya se han completado, otros 4 están en proceso, y todos ellos tienen una inversión de alrededor de 45 mil millones de pesos, divididos en todas estas áreas. Lo que es el territorio propiamente de esta ciudad de Veracruz, aquí se pueden apreciar las reservas habitacionales. En un plano en color café es el corto plazo, son las que se empiezan a construir actualmente, son las que tienen ya concesión y están en proceso de culminar. Las de mediano plazo, que se están en estos momentos peleando algunos actores por quiénes serán las constructoras que lleguen ahí primero. Y el de largo plazo, que en un sentido no están todavía contempladas, puesto que la de mediano plazo apenas está en proceso de repartición, la de largo plazo solamente funge como limitador de las otras reservas, que serán
la ecológica. Como se, en una diapositiva adelante voy a, se van a poder comparar, pero en esta podemos observar cuál es la reserva ecológica que existe en la ciudad de Veracruz, que sería el límite que, no se, que se tiene que, que se establece para, para la ciudad. No se piensa en un cambio de uso del suelo para la de corto plazo, pero sí para la de largo plazo. Actualmente hay un problema que ya no pudimos agregar en nuestra investigación, que es el de la construcción de un centro comercial en una zona de humedales al sur de Veracruz, la cual está considerada como una reserva ecológica. Pero en el 2008, como les comentaba, de la avalancha que hubo de gobernantes de Expresión Priista, se empezaron a hacer cambios de uso de suelo a condición de eliminar los de reserva ecológica para pasar como reserva industrial, que sería esta. El recinto portuario cuenta con esta zona, les comentaba, para la zona norte. El sur está totalmente habitado y es imposible para el recinto portuario expandirse más. Hay una investigación muy importante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que destacó a Veracruz como un puerto que puede volverse obsoleto en alrededor de 15 años, solamente con dos condiciones. Una, o se expande, pero expandiendo en totalidad, es decir, que se llene, o bien que se salga de ahí, funcionando todavía como el puerto de Veracruz, que se cambie de lugar del recinto portuario de la ciudad, es decir, pasarlo a Tuxpan o pasarlo tal vez a Coatzacoalcos. El de Coatzacoalcos lo ve también obsoleto por la industria que existe allá, pero el de Tuxpan parece ser uno viable, a condición de que se expanda. Eso causó mucho ruido entre los actores, entre los agentes aduanales, y empezaron una serie de acuerdos de revitalizar su infraestructura portuaria. Por lo cual, se marcó para, dentro del municipio y a nivel estatal, cuáles van a ser sus únicos espacios de expansión. Por otro lado, tenemos la reserva industrial. Este espacio en blanco es el espacio del aeropuerto de Veracruz, el cual también puede utilizar sus alrededores, que ya está contemplado, perdón, de bastantes años atrás. Por acá tenemos la zona industrial de Bruno Pagliari. La zona de Bruno Pagliari es una zona industrial que nace a mediados del 50 y se empieza a desarrollar, pero lo mismo que ocurre con la ciudad, parece ser muy distinta a la infraestructura urbana de la ciudad misma, del centro de industrial de Bruno Pagliari, al comercio que existe en toda esta región. Cuenta con varias avenidas de verdad deplorables y con muy pocos accesos de comunicación para el transporte ferroviario y para el automotor. Los tranvías solamente tienen 2-3 salidas y chocan con las zonas habitacionales. Lo mismo que el puerto, no puede expandirse mucho porque ya tiene a la ciudad a un lado. La otra zona industrial es la zona que se conoce como Santa Fe, un nuevo desarrollo que empieza también ahorita en el 2008 y el del cual se intenta ayudar a la zona de la Bruno Pagliari. Pero por lo mismo también tiene tanto zona de reserva ecológica como habitacional del otro lado, lo cual le prohíbe expandirse. Otra característica importante son los accesos de comunicación. Estas serían las vías de comunicación ferroviarias en tono púrpura, creo que es. Son las que salen del recinto portuario, les comentaba, y transitan hacia lo que es México y lo que es Jalapa. El plan que tienen de reconversión es sacarlas de aquí y ponerlas en esta zona de reserva. Hay un acceso que se le llamó kilómetro 13.5, el cual fue un plan de intento de probar qué tan efectivo es construir una vía de comunicación dentro del recinto y que cruzara por tres distribuidores viales parte de la ciudad. Hasta el momento, y gracias a varias iniciativas, eso parece ser una de las opciones que tiene el recinto portuario para vivir más de 15 años, como ya lo estipuló una investigación, que realmente sí fue muy, muy profunda en el sentido técnico de las necesidades que necesita el puerto. La zona habitacional se vuelve a ver aquí, y
la zona, una vía de comunicación fundamental que comunica a lo que es la zona habitacional con la zona industrial, a la par de los distribuidores viales que van a empezar a nacer de aquí y otros más por acá. Son los distribuidores viales que tienen conexión directa con el recinto portuario y empiezan a acelerar la, a la región. Aquí podemos comparar lo que es la reserva ecológica, la reserva habitacional y la reserva industrial y portuaria. Como se aprecia bien, la reserva ecológica es mayor y la reserva habitacional se da para lo que es el centro oeste de la ciudad y para el sur oeste, lo cual va a ocasionar estas dos, dinámicas, dos problemas políticos fuertes. Uno, con el municipio de Boca del Río, el cual va a empezar a ocupar casas de habitación de dinámicas de la ciudad de Veracruz, y otro, ¿qué se va a hacer con la reserva ecológica? Es algo que hasta la fecha, bueno, a la fecha está apenas emergiendo dentro de las discusiones político-sociales. Otro punto interesante de nuestra investigación destaca este proceso urbano que es formidable. Esta es una nueva zona habitacional de Elí, en Veracruz. Dentro de la teoría urbana encontramos que son construcciones cerradas, son una especie de fortalezas urbanas en el plano simbólico e imaginario. Es decir, el único acceso que tiene este recinto habitacional es esta entrada. Entrada custodiada por policía privada, la cual exige al visitante una credencial, una identificación, se deja la identificación y se puede acceder. Los lotes están divididos y están en medio, en forma de pequeñas islas, las cuales puede uno comprarse todo el espacio, construir su propia policía aquí y no dejar entrar a nadie más. Y realmente es impactante cómo esto provoca una visión de separación de lo que es esta clase con unas cuantas casas de habitación de este lado, que si bien no son totalmente de una clase muy, muy baja, sí marcan la división simbólica de decir, tú perteneces allá, yo soy de acá. Estas construcciones, como esta, existió una en Veracruz, que fue el fraccionamiento Costa de Oro, la cual tuvo la misma idea para finales de 1970 y principios del 80, de empezar a cortar espacios urbanos para la élite, para empezar a distanciarse de lo que era el grueso de la población y lo que era la clase alta. Este tipo de recintos destacan también otras cosas. En comunicación urbana no existen aquí el transporte urbano, que es el camión. Una característica fundamental es de que estas casas solamente se acceden por vehículo particular. Lo mismo que desde el 70-80 existía ya con Costa de Oro y otros más, pero fundamentalmente eso, ¿no? Una separación simbólica que descubrimos en nuestros recorridos en la ciudad. Acá tenemos otras casas que se construyeron a finales del 80, 90, lo que es el estero, que si bien no son tan marcadas como estas, sí ya presentaban cierta segregación con la ciudad. Esto sería ya propiamente otro municipio, el cual también está en vías de expansión, como se observa, Boca del Río, lo que es el centro de Boca del Río, hasta aquí llega. Aquí podemos ver lo que es el Palacio Municipal de Boca del Río, y le queda corto ya el espacio que tenía, por la división natural geográfica que tiene con el río Jamapa y el Golfo de México, y arriba con la ciudad de Veracruz. La estructura urbana. Lo que encontramos en varios documentos que analizamos fue el cambio que ha tenido la ciudad. Por un lado, nuevas estructuras se empiezan a construir para las casas de habitación y para la industria, y por otro más, las antiguas edificaciones que se quedaron en el casco histórico, las cuales por algunos planes, convenios que maneja tanto el gobierno federal a través de INAH, los han catalogado como recintos históricos, como patrimonio histórico, el cual no puede ser modificado en totalidad, puede ser renovado,
pero restaurado es la palabra, restaurado. Pero esto a partir de varios acuerdos entre actores y más aún con el propietario de esta estructura. Destaca en los recorridos de encontrar casas que están a punto de derrumbarse, ya no son para la habitación, y en cambio edificios más modernos, con una arquitectura moderna, y que a la, viven en el mismo cuadro, pero que no, no llegaron a modificarse a la par. Lo que le da a Veracruz una característica de opuestos, donde algunos sectores dentro, de la, dentro del mismo territorio pueden renovarse, restaurarse, y otros más pueden simplemente quedarse así. Acá otra imagen de las condiciones de lo que es el primer plano, del primer cuadro histórico de Veracruz. Comúnmente esto no se puede ver en la, primera, en la vía principal, que es Independencia, pero en sus calles contiguas sí se observa, en comparación a lo que existe en otra calle principal. Propiedad del municipio de Veracruz, la biblioteca y un archivo, se han restaurado con acuerdos de estos institutos. Sin embargo, regresando al anterior, tres calles atrás, estas no pueden, no pueden restaurarse porque están todavía como patrimonio histórico. Algo que causó un poco de asombro al, al momento de que recorríamos la ciudad. Un punto importante de nuestra investigación, de 91 al 2008, la dinámica interna de los habitantes cambia con la creación de un centro comercial. Este centro comercial, Plaza América, se localiza a 15 kilómetros aproximadamente del, del centro de Veracruz, y el cual está ubicado en un punto estratégico. Tanto acceso a la vía de comunicación de Boca del Río, que es el eje turístico, como para la zona sur de México, bueno, hacia la carretera, perdón, autopista hacia México. Y otras casas de habitación por acá de clase alta, las cuales tienen acceso directo por auto particular. Es importante resaltarlo porque la estructura de Veracruz, la dinámica de sus habitantes, hasta el 91 corría en el centro histórico. Había una calle principal en la cual los habitantes por vía peatonal podían recorrerla y disfrutar, tener espacios de diversión, acceder a mercancía como ropa o demás accesorios en la vida cotidiana de uno. Pero del 91 para acá nace uno, un primero, que es Plaza Mocambo, que se encuentra unos 7 kilómetros más abajo de este, y el segundo, en la, por las mismas fechas, el Centro Comercial Plaza Américas. Ahí, la gente de clase alta que vivía su espacio cotidiano en el centro de Veracruz, se sale y empieza a segregar la, la, la vida, la dinámica de lo que era, de lo que son las clases en Veracruz. Plaza América se construye para esa época a 15 kilómetros, que son una distancia enorme en los habitantes, entonces solamente se podía acceder por vía de vehículo particular. El transporte público queda segregado, no para la imagen principal, por aquí no tienen acceso para, bueno, al principio no se tenía acceso para los camiones, solamente se toman en la parte trasera, en la parte no oscura, pero la que no tiene tanta visión, tanta atracción, es el centro de comunicación con el transporte público. Más adelante se construye una parada aquí, pero solamente una pequeña parada por lo mismo, porque era imposible, no era imposible, pero era cansadísimo cómo la gente tenía que caminar, rodear la plaza y acceder a ella, por ser esta la puerta principal. Entonces se empieza a polarizar la ciudad. Habitantes que empiezan a ir al, al centro de la ciudad, habitantes que tienen acceso al, al centro comercial Plaza Américas, y sobre todo habitantes que pueden comprar en Plaza Américas, habitantes que tienen auto particular y habitantes que van a empezar a separarse simbólicamente de los otros, de los que llegan a ir al malecón, lo cual se constituye el malecón ya como para la clase baja o para la, sí, para la clase baja. Aún contradictorio, porque turísticamente el discurso que existe es que el malecón es el principal atractivo de Veracruz. Aunque sus clase alta y también la, la media, media alta, no acceden al malecón cotidianamente, solamente para rutas turísticas cuando llegan invitados familiares de ellos de otras partes de
de Veracruz. Y por otro lado, el centro comercial, el Plaza América. Solamente existe este en lo que es la ciudad de Veracruz. Y actualmente se está construyendo uno nuevo en lo que es esta zona, que va a tratar de solventar el problema nuevamente como la ciudad de Veracruz y siguiendo los patrones de circulación de capital, el problema de espacio que tiene el centro comercial. Ya se le hizo una expansión, se le construyó un espacio de vehículos aquí, un estacionamiento, pero aún así los locales, la división de locales se mantiene. Por lo tanto, ahora requiere de un nuevo espacio para atraer las nuevas tiendas de prestigio que necesita la clase alta de Veracruz. Tiendas como Hugo Boss, como el Palacio de Hierro, ya compraron espacio aquí y son las que van a empezar a llegar por lo mismo, porque la clase alta de Veracruz necesita estos espacios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo son estas clases, estos acuerdos entre clases, este acuerdo entre actores, los que van a empezar a modificar el espacio. Un ejemplo tan sencillo, en primera visión, como es un centro comercial, es crucial para entender toda la ciudad. Quienes tienen ciertas características, se les dota de cierta carga simbólica social. Es decir, quien puede acceder por vehículo particular y comprar en Plaza América, y más adelante, quien va a poder visitar Palacio de Hierro, comprar una camisa en Hugo Boss, va a ser muy diferente al que llegue en camión por la zona de atrás, y que solamente va a pasear y a conocer la plaza. Otro punto que hay que destacar es la participación de APIVER, la Administración Portuaria Integral, ya les comentaba de ella, que nace en 1991, y construye un puente que funciona como símbolo para los ciudadanos de Veracruz, de que API, o sea, el puerto, porque es la voz del puerto, tiene una conexión con ellos. Se colocan varias banderas con el símbolo de la Administración Portuaria Integral, que lo constituye el frente de un barco, y el color es azul, por todo lo largo de este puente de alrededor de kilómetro 200 metros, cruzando lo que es la zona ferroviaria de Veracruz y comunicando al puerto, una parte del puerto con un medio de comunicación hacia la carretera, hacia la autopista México-Córdoba. Algo que necesitaban los automotores, los vehículos de tráiler para desahogar el tráfico que ya existía en otras avenidas y en otros puentes, que en Veracruz se volvieron obsoletos, se necesitaban más puentes porque no había comunicación entre el puerto y carreteras. Otro punto importante, ya lo resaltaba, es el paisaje compartido, puerto y ciudad. El proyecto de ampliación del frente portuario, reestructuración del frente portuario, como les mostraba en la primera imagen, que era esto, que es nuestro primer recorrido de campo, hoy se construye una nueva plancha de cemento ganando espacio al mar, frente al club de yates. Es totalmente también característico que esta estructura es el club de yates. Eso es propiamente la administración del club de yates. Obviamente los yates se estacionan, se fondean en lo que es este espacio que quedó de reserva, pero en comparación nuevamente a ciudades portuarias internacionales, volvemos, Barcelona, algunos puertos de Inglaterra, Estados Unidos, el club de yates parece hasta broma, porque demuestra la capacidad o la visión que tienen los habitantes. El puerto empieza o se separa del recinto de la ciudad después del 91. De 91 salen alrededor de 2.500 personas de mano de obra porque se destruyen los sindicatos y se construye la nueva imagen y administración de API. Entonces el puerto, los ciudadanos empiezan a, simbólicamente en sus imaginarios, a separarse con lo que es la dinámica del puerto. Es decir, el puerto empieza a ser algo que está allá y al que yo no tengo acceso. Lo mismo ocurre para el club de yates. Aunque se comparte en plano geográfico una misma visión, es decir, el puerto por allá, mi casa por acá, vías de comunicación, espacios de esparcimiento, no hay una interacción fuerte en cuanto a compartir símbolos entre ellos dos. Hoy se está intentando en algunos planes reforzar o afianzar esos lazos
con estos espacios y más aún con proyectos de atracción de yates privados. Hoy precisamente se está haciendo una regata internacional y lo mismo, una regata internacional con esta infraestructura. Algo que habría como antropólogos ir a preguntar ahorita a los visitantes, ¿qué comparación podrían hacer? Hay un dato curioso también de un antropólogo, Rogel Canel, cuando llega a Veracruz y lo primero que observa son calles no pavimentadas, sopilotes andando en la calle y su barco llegando por el exilio español y él bajando. Bueno, ¿esto qué es? Él mismo lo dice, solamente por la gente, por la calidad de la gente, yo me quedo en Veracruz y no hubiese agarrado el primer barco de regreso a España. Algo que... sí, lo creo que haya querido, era metafórico. Pero esa condición que ya existía, estamos hablando de principios del siglo XX y que en el siglo XXI, o sea, casi 100 años después, no se ha cambiado. Al contrario, parece que ha quedado en un stand-by o ha quedado ahí con el tiempo. Otra de las imágenes opuestas, el desarrollo turístico, empieza a nacer frente de Plaza Américas, lo mismo. Otra característica importante es quienes tienen acceso a la vista del mar son las clases altas. Las clases bajas se les prohíbe la vista al mar. Por lo tanto, se mandan las construcciones de casas de interés social hacia la parte norte con problemas naturales, como es el acceso al agua, también tiene muchos problemas de entubado, alcantarillado, y con, peor aún, una visión de las maravillas naturales, ¿no? Entonces, las primeras casas, ya del sector turístico, ya como un sector consolidado, nacen aquí, enfrente de Plaza Américas, y van a empezar a recorrer todo lo que es la estructura geográfica del estado, o bueno, de esta región. Hoy existe un plan también que se aglutina con el Plan Gran Visión, Veracruz Gran Visión, de la Riviera Veracruzana. Un plan que a modo de emular la Riviera Maya, se va a empezar a construir lo que es toda la orilla, con hoteles y espacios para el turismo. Pero obviamente, y nuevamente, gracias a las políticas que nacen desde el 91, no es para un turismo nacional, va a ser para un turismo internacional, para que empiece a llegar mucho más capital privado internacional. Una imagen que nos pareció emblemática de los atardeceres que existen en Veracruz, y lo opuesto, ¿no? Atrás va a quedar esas casas de habitación, solamente algunos pueden tener acceso, y aún así hay todavía una industria pesquera, pero mínimo. Estos son los pocos, el reducto que empieza a tener la industria pesquera en Veracruz. También como producto de la expansión del recinto portuario, una zona rica en pesca empieza a desaparecer en la playa norte de Veracruz y en la parte cercana al recinto portuario, si recordarán la otra imagen, quedan unas cuantas lanchas que hoy están buscando venderse ya como atractivo turístico, recorridos, isla de sacrificios, recorridos en las tardes, pero ya no como la pesca su principal fuente de ingresos. Todo lo anterior lo obtuvimos a partir de cuatro posturas analíticas fuertes que conforman nuestro marco teórico. En primer lugar, tomamos del autor de Bijave lo que es el materialismo histórico-geográfico. En él, el análisis que se hace en cuanto a un objeto va a corresponder a su pasado histórico y eso mismo a la construcción geográfica que en él se da. Para nuestro caso sería Veracruz y cómo históricamente vino funcionando y geográficamente se vino adaptando y readaptando. Está frente al mar, tiene cierta geografía natural, es decir, el arrecife funciona para los primeros habitantes como protección para la industria militar y la comercial como protección y hoy como forma simbólica de segregación de clases, quienes tienen acceso al mar, quienes no tienen acceso al mar en cuanto a vista. Por su parte, Claudio Lomnitz
tomamos el concepto de cultura regional, que serían estos símbolos que se comparten en un cierto territorio. Igual que nuestros planteamientos de cómo considerar una región a partir de nuestros objetos de investigación, nuestras preguntas del objeto que se comparte en un territorio, cultura regional, el concepto, retoma estos símbolos de una clase hegemónica que va a empezar a compartir en este territorio, lo cual hace que se construya, y allí encontramos las líneas con David Harvey, una estructura geográfica e histórica al mismo tiempo. Para la cuestión de puertos, encontramos con Carlos Marner un concepto clave: la red global de puertos. Los puertos tienen una configuración a modo global, es decir, el puerto de Nueva York o Baltimore, o los puertos del sur en Brasil, en Venezuela, funcionan en una estructura global, por lo cual ciertos puertos van a tener una estratificación. En este sentido, hay puertos globales, puertos intermedios, que serían los regionales, y puertos alimentadores, que serían los pequeños, como Coatzacoalcos, para ejemplificarlo, que solamente dan una materia prima o ciertas materias primas. El regional funcionaría. Otro concepto que por ahí existe es el de puerto pivote, un puerto que va a conectar a un global con otro global. Entonces, si volvemos a las imágenes que les presentaba en Veracruz frente a Florida y dentro de este Mediterráneo, los puertos de Estados Unidos, para tener un comercio con los del Pacífico, específicamente con Asia, empiezan a crear una ruta que sería puertos de Estados Unidos, bajan hacia Veracruz, entran por Coatzacoalcos y se van hacia el Istmo de Tehuantepec. Proyecto que bien conocemos, pero que no se desarrolló en totalidad por lo mismo, por las consecuencias catastróficas que tiene la construcción de nuevas vías de comunicación en zonas indígenas, en zonas habitacionales. Para Veracruz lo que pasa es que llega el puerto, que llegan los contenedores, llegan los navíos de la zona del Atlántico Norte, se estacionan en Veracruz y empiezan a repartirse a lo largo de la República a llegar a Manzanillo. Curioso que la tasa de mercancía que llega a Manzanillo es escasa, sin embargo sí para mercancías estratégicas, es decir, algunas de aeroespacial que están llegando a Querétaro entran por Veracruz y se modifican en Querétaro y se van hacia el Pacífico. Entonces Veracruz va a funcionar dentro de esta categoría de red global de puertos como un puerto pivote o un puerto regional, abastecido por los puertos de Tuxpan o Coatzacoalcos para materias primas como el petróleo y otros derivados petroquímicos. Otra categoría importante es la que retomamos de Francesco Indovina y Michel Janoska, urbanistas que plantean una categoría para las nuevas ciudades o los nuevos territorios urbanos en América Latina, lo que le llaman archipiélago metropolitano. Tienen varias categorías que nosotros utilizamos para nuestro análisis, y lo principal es la fragmentación. Al igual, y este es un punto importante porque es ahí donde se unen nuestras teorías, el materialismo histórico geográfico retoma planteamientos marxianos, donde la fragmentación para el sistema de circulación de capital va a funcionar para superar las crisis internas de él. Los símbolos y pactos de clases sociales, lo que le llaman cultura regional, estos símbolos compartidos, la importancia del puerto a nivel internacional modifica la estructura urbana, construyéndola como un espacio fragmentado. Nuestra tendencia, a lo que llegamos y marcamos como tendencia, es una segregación más marcada de la ciudad, de la región de Veracruz, y formándose como un archipiélago. Lo que les mencionaba del proyecto de Punta Tiburón, esta idea de separación de casas habitación de clase alta, clase baja, clase media, y las funciones que va a haber con la zona industrial y la zona portuaria. Y ahí más la zona turística, que se va a desarrollar por el área de la costera hacia el sur. Entonces vamos a tener ahí una, dentro de tal vez 15, 20 años, no sabemos a ciencia cierta, pero una posible tendencia a seguir en cuanto a delimitación más marcada de esta zona. Con eso llegamos a conceptos clave, que sería coherencia estructurada, alianza de clase regional.
a la par la gobernanza urbana. Estos están condicionados por el proceso de circulación de capital. El proceso de circulación de capital necesita una estructura territorial específica para poder desarrollarse propiamente. Es decir, eliminar estas grandes tasas de rotación de una mercancía, lo cual provoca una elevación de los niveles de valor a un producto. Entonces, construyen ciertas estructuras que para Harvey le llamará una ponencia estructurada del territorio. Es decir, una fábrica con su centro de portuario y sus casas de habitación van a tener que ponerse de esta forma con la finalidad de que pasen lo más rápido posible. Las alianzas de clase regional van a permitir esta construcción de territorial a partir, les comentaba, un gobierno dentro de nuestra estructura administrativa o política administrativa, un gobierno estatal, un gobierno municipal y un gobierno federal. Cuando se unen estas tres instancias y logran acuerdos con la élite comercial local, pueden construir esta coherencia. Y ahí se verá reflejado con la gobernanza urbana. La gobernanza urbana es más que nada las políticas públicas que se generan a partir de esta serie de acuerdos para con el recinto, el territorio contiguo. Cultura regional, por su parte, Claudio Nomitz destaca la cultura de relaciones sociales, muy similar a la alianza de clase regional que plantea Harvey, en el sentido de que existen símbolos que nacen de esta clase y símbolos que se comparten, o bien se resignifican otros más. En este sentido, los centros comerciales en Veracruz funcionan como una resignificación del espacio lúdico de lo que van a tener los habitantes. Se pasa de vivir en el centro histórico a vivir al centro comercial, donde la dinámica de la persona va a ser casa, trabajo y centro comercial, y ya no bien juntar todo en todo lo que es el centro histórico, lo que era la calle Independencia y el malecón, que permitía esta interacción, hasta interacción de clases. La cultura íntima es algo más cercano, algo que una propia clase social desarrolla. En Veracruz es muy marcado a partir de los ejes viales cómo la clase baja media se desarrolla en la zona norte-este y tienen sus propias dinámicas. En otra imagen voy a señalarles la división que existe de consumo cultural. En estas clases, las mismas casas son adaptadas al comercio. En sus cocheras se ponen puestos como de tacos, de antojitos, lo que muchos conocemos. Pero en su parte, y después de una calle, de una avenida, la clase alta con sus casas no tiene esa dinámica. Algo que Claudio maneja como cultura íntima. Entre ellos no existe este proceso de adaptar cocheras o espacios de la propia casa para la venta de algún producto. Otro concepto clave es la jerarquía portuaria. Les comentaba acerca de los puertos globales, puertos regionales o pivote, y los que solamente sirven como los alimentadores. De ahí tenemos los venimientos tecnológicos particulares. En ese sentido, la teoría de la geografía portuaria nos obligó a visualizar que los puertos, para su mejor funcionamiento y para entender también este proceso de circulación de capital, necesitan adaptarse tecnológicamente. Es decir, necesitan nueva maquinaria o nuevos mecanismos, hasta eso, en sus procesos administrativos. Algo que es marcado con los puentes, con los distribuidores viales y con la adquisición de nuevas grúas en el recinto portuario. Lo mismo la modificación del sindicato, de lo que eran los antiguos sindicatos, a nuevas prácticas laborales con certificación internacional, como cuánto debe de moverse un contenedor, tiene un estándar a nivel internacional. 3 días máximo es el proceso que debe tener un contenedor en un puerto. En Veracruz tenemos este estándar en 7 días. Un contenedor que llega del exterior o internamente dura 7 días en cuanto a procesos, tanto para conseguir los permisos aduanales, como que se les pague, hasta que lo carguen y lo manden. Esto a nivel internacional exige a Veracruz que tenga una mejor administración, una mejor proceso y dinámica interna
por lo cual hoy carece todavía el puerto. La red global de puertos es parecido, es lo que maneja la jerarquía portuaria. El archipiélago metropolitano, nuestra última categoría muy importante, en él observamos una malla de infraestructuras. Les comentaba, hay ejes viales que separan clases, hay ejes viales que conectan un centro comercial con otro, y el puerto, el recinto portuario, con los principales puntos de acceso al exterior. Estructura espacial con funcionalidad de islas. El ejemplo claro es el proyecto de Punta Tiburón, cómo se empieza a separar las distintas casas de habitación, pero en este sentido, más allá. La zona industrial se va a reservar al sur, sur oeste de Veracruz, la zona portuaria al norte oeste y la zona turística a la costera y al sur, al sureste. Entonces, las comunicaciones que existan entre estos tres puntos, grandes puntos, sin olvidar la zona habitacional que se va a quedar en medio de los tres, en medio de la zona norte y en medio de la zona sur, que es donde va a quedar la mayor densidad demográfica de Veracruz. Entonces, esta es una estructura modo de islas, lo que nos da pie a entenderla como archipiélago metropolitano. Consideraciones metodológicas. Bien, aquí nuestra visión de la ciudad, para entender lo que era la ciudad de Veracruz, nos fuimos a entender la ciudad como un texto. La ciudad nos puede hablar, nos puede decir algo. En esto también rescato a los planteamientos lo que quería comentar era entender, dejar hablar a la ciudad para que esa misma ciudad nos permitiese decir qué tiene o qué es la ciudad y así nosotros llegar a ella, y no bien en un sentido de nosotros hablar por ella, nosotros agarrar la información y decir, ah, la ciudad es esto, por nuestra propia visión antropológica. Ahí entonces agarramos a los objetos como portadores de algo, ese algo más en comillas, y bien el tejido de infraestructura a manera de escenario. La infraestructura urbana de Veracruz es una especie de representación a modo de obra teatral que puede leerse, ¿no? Que puede leerse en partes y que puede observarse en recorridos. Esos recorridos para nosotros fue en una perspectiva ETIC, es decir, una observación directa. Nuestro diario de campo y nuestras entrevistas que llegamos a utilizarlas fueron para entender a la ciudad así, como un texto al que podemos ir, recorrerlo, leerlo y tratar nosotros de marcar una especie de tendencia que puede llegar a seguir este territorio. Como reflexión final, marcamos esas tendencias, ¿no? La primera es la relación entre espacio y circulación de capital. Es evidente que en Veracruz, por sus procesos y sus dinámicas, en la circulación de capital modifica a la estructura urbana. Es decir, los ejes viales no van a ser por una necesidad habitacional, por necesidad de cierto grupo, sino por lo que es todo el proceso de circulación de la mercancía y readaptar estos ejes. Segundo, los nuevos corredores urbanos. En Veracruz, del 91 al 2008, existen unos 4 o 5 corredores urbanos importantes, pero no bien definidos. Para el 2005-2008, los corredores urbanos se consolidan hasta llegar a una readaptación de algunas casas, de algunos fraccionamientos de Veracruz, como el caso de Reforma. Un fraccionamiento de uso de suelo habitacional pasan sus 4 principales avenidas a funcionar como centros de esparcimiento, donde destacan cafés y bares. Curioso también ahí, que encontramos en nuestra investigación, los cafés en Veracruz, uno en especial, el Café de la Parroquia, ubicado en el malecón de Veracruz, alberga o en él su dinámica es para acuerdos políticos y otros procesos de carácter muy público, en el cual no observamos en nuestra investigación mujeres o jóvenes en tiempo de esparcimiento como de charla y demás. Al contrario, los nuevos corredores urbanos que nacen en el fraccionamiento Reforma empiezan a acaparar a esa gente. Lo que destacan en estos cafés que hay ahí
son mujeres de clase alta, por supuesto, porque la clase baja también tiene una especie de segregación por avenidas que tienen a los costados y porque no hay camiones directos hacia estos corredores. Llegan algunas rutas, pero en zonas aisladas, lo cual también imposibilita peatonalmente llegar a estos cafés, lo mismo, por medio de uso de auto particular. Estos corredores urbanos nacen ahí en el Reforma, como estos nuevos contenedores de esa clase, jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes llegan a ir a algunos bares de ahí y a los cafés, y no los políticos o hombres de 30, de 45 a más edad, para tener espacios de esparcimiento. Otros nuevos corredores están en fraccionamientos como el Floresta, el Coyol o otros al sur y norte, donde empiezan a crecer los comercios al terciarios, venta de antojitos, venta de comida no rápida, pero bueno, hamburguesas, pollos rostizados para llevar, son los que empiezan a acaparar estos corredores. Así una posible fragmentación. Evidentemente las avenidas segregan al espacio. Esa segregación parece consolidarse. Parece que hay una tendencia a volverse mucho más fragmentaria esta zona. Y por último, una nueva organización de la relación ciudad-puerto. En nuestras preguntas, intentando buscar cuáles eran las relaciones que existían en la ciudad y el puerto, nosotros no observamos alianzas o vías de comunicación fuertes que consoliden lo que es el puerto y lo que es la ciudad. A excepción del programa, del proyecto Veracruz Gran Visión, es que se planea una consolidación de lo que va a ser el puerto y lo que va a ser la ciudad. Hoy, con lo que está sucediendo, la regata internacional, parece ser que esta nueva organización posibilitará una nueva ciudad-puerto, tal vez un poco más emparejada en cuanto a evolución y desarrollo urbano. Creo que es todo. Y no quedarnos nada más en el análisis de las ciudades históricas,
la gran ciudad de México, ¿no? Sino más bien empezar a estudiar el potencial económico y político de esas ciudades puertos, como tú lo haces, y cómo el espacio se está configurando de acuerdo a esa, digamos, a esa situación que se trata, ¿no? Y por ahí pues también lo considero bastante pionero, ¿no? Me parece interesante que a lo largo de tu exposición, sobre todo, hayas hecho una definición de espacios territoriales y en este caso concretamente marcaste mucho la vivienda, el uso de la vivienda, donde las determinaciones de clase son bastante decisivas, más, ¿no? Que las clases altas pues tienen un espacio, tienen, como tú decías, esos nuevos espacios en Veracruz que parecen amurallados, ¿no? En que tú vas y dices, ya que hay gente, pues quién sabe, ¿no? Pero sus propios barcos, sus todo muy acondicionado, pero muy privado. Hay los espacios compartidos. Un espacio compartido creo que subsiste en Veracruz, es el café de la parroquia y todo lo que signifique ese sector, que todavía tiene un valor simbólico cultural muy importante, a diferencia de otras ciudades puerto, donde uno no ve ese matiz cultural tradicional que todavía hay en Veracruz, ¿no? Yo sugiero que, pues de acá un tiempo sigas con esta inquietud. Me parece muy interesante también la relación que haces entre la privatización 1991, es verdad, la privatización de este espacio y cómo esta privatización rompe el esquema cultural del puerto. Si antes, yo por lo menos cuando llegué a México, quise ir a lo primero al puerto de Veracruz, por más por la tradición cultural, y efectivamente yo vi mucho folclor, muchas cosas que a mí me gustaban, ¿no? No así, por ejemplo, Cancún, que es otra cosa. Bueno, pero es bonito. Entonces, ¿cómo rompe el esquema cultural? Entonces, para después, a mí me gustaría mucho que se ahondara, creo que el niño ha estado ahondando un poco sobre la parte simbólica y los imaginarios en el puerto de Veracruz. Yo sé que era un proyecto que él estaba escribiendo, no sé si lo logró terminar, pero interesa mucho esa parte simbólica y esa parte del imaginario. La iconografía es un español. Exactamente. Ahora, otra cosita nomás. Se visualiza cambio, ¿no? En esta estructura. De acá un tiempo está dando la fragmentación, tú dijiste, polarizando aquí una zona laboral y acá la zona turística de desarrollo, ¿no? De nuevos espacios que tú mostras en nosotros perfectamente. Pues esperemos que esto tenga algún efecto positivo, sobre todo en cuanto a los interesados en cuestiones urbanas, para que pues siga esta escuela bastante buena, bastante interesante. Nada más que tengo una cosa así como que una inquietud en el análisis etnográfico. Como que sí, tú lo dices, yo lo manejé a través de una visión épica, por observación. Pero en alguna parte tú dices, bueno, acá hay un imaginario. Pues no es tu imaginario. Porque yo no veo a lo largo del trabajo que sea de los sujetos. Que tú hayas hablado con alguien de parte de hecho, pero yo me imagino que está aquí. No, el trabajo no va por ahí, lo que yo entiendo. Pero el manejo etnográfico espacial, el manejo etnográfico se va a un solo, a lo ético, a lo ético, ¿no? Yo diría todo eso y en situaciones a lo mejor, ¿no? A las estructuras. Bueno, Isaac, yo también te quiero felicitar por tu trabajo. Yo creo que es un buen trabajo. Desde las primeras veces que me lo comentaste, mostré interés, ¿no? Porque pues hubieras haciendo un trabajo así. Y yo creo que es una aportación importante al estudio de la ciudad de Puerto Veracruz, que como se ha dicho, desde luego hace falta mucho por explorar, ¿no? En ese sentido yo te felicito y creo que hay varias cosas rescatables de tu trabajo, ¿verdad? Y algunas recomendaciones que te hice que
algunas pusiste, otras no, y que te dije que te iba a preguntar aquí, ¿no? Que bueno, en primer lugar, bueno, a mí me parece que es un trabajo bastante ambicioso, ¿no? Es decir, aborda muchos temas, como dice la maestra. Hay muchos temas que en algunos te centras más que en otros. Toda esta parte, digamos, que tú haces, digamos, de cómo se ha modificado el espacio portuario me parece bastante interesante, ¿no? Pero desde luego, como te digo, es bastante ambicioso. Y como es bastante ambicioso, y si hay el deseo de publicarlo, digamos, sí, sí me gustaría puntualizarte varias cosas, ¿no? Porque yo creo que sí es un trabajo interesante, ¿no? Bueno, una cosa que mencionaba la maestra Betty, que efectivamente toda esta parte etnográfica sí creo que, digamos, falta, ¿no? Yo creo que efectivamente se necesita ser desarrollado. Y bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención era por qué tenías el marco teórico en el capítulo 3, ¿no? Lo comentabas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé si tu director te lo dijo. Pero bueno, yo sobre todo pensando en esto, ¿no? Y desde luego, habiendo también aquí estudiantes, ¿no? Siempre el capítulo, el marco teórico, ¿no? La parte teórico-conceptual, digamos, en el capítulo supone que va antes de lo que tú vas a trabajar, en donde explicitas bien cuál es tu metodología que utilizaste, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí en varias cosas que tú expusiste me quedaron más claras, ¿no? Por ejemplo, incluso el uso de mapas, de esquemas, que no están aquí, pero que los manejaste ahí, hubiera quedado bastante bien aquí, esta parte metodológica. Sobre todo pensando que en la introducción, parte principal, digamos, tú nos dices cuál fue, digamos, la metodología que utilizaste, cuántas entrevistas hiciste o a dónde hiciste entrevistas, cuáles fueron tus periodos de trabajo de campo, que eso me enteré después en el capítulo 2 o 3 cuando lo mencionas a pie de página, pero yo creo que eso sí debe ir al inicio, ¿no? Es decir, en el inicio debe uno decir qué técnicas utilizó, entrevistas, observación participante directa, qué tipo de entrevista, si aplicaste cuestionarios, toda esa parte yo creo que sí uno la debe ir al principio, porque eso nos ayuda a entender igual, ¿no? Esa cuestión de la perspectiva teórica, decirlo desde el inicio, bueno, yo voy a utilizar esta perspectiva teórica, mis conceptos centrales son estos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de región, que tú partes de que efectivamente, ¿no?, la región se define a partir de la problemática que tú estás estudiando, que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero me hubiera gustado más que lo hubieras precisado más, ¿no? Es decir, que me hubieras dicho, bueno, en un primer nivel considero la región a partir de tales y tales municipios, en un segundo nivel la articulo a la relación que hay con el espacio atlántico de esto, digamos como más claro, ¿no? Digamos, lo que yo veo es que conocen bastante bien el puerto, digamos, bastante. Pero una cosa es conocerla, ¿no? Y otra cosa ya es sustentarla en algo escrito que va a ser sometido a la crítica, ¿no? Y que debe tener sí un sustento teórico. A mí la verdad me asombró, digamos, me gustó esta visión sintética que tienes, porque a partir de pocos datos armaste toda una visión que ya un estudio más detallado te dice, bueno, falta, digamos, un sustento más riguroso. Pero esa visión, digamos, sintética, sí me llamó mucho la atención, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que fuera de eso, pues, digamos, de que yo sí creo que el marco teórico sí debe ir al inicio, ¿no? Por donde explicita uno la perspectiva teórica que uno va a utilizar, los conceptos, desarrollarlos un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, este concepto de territorio, de espacio, territorialización, me hubiera gustado verlos un poco más definidos. Tú los tocas, ¿no? Los tocas de manera general. Y quiero decirte que para una tesis de licenciatura me parece bastante bien, ¿no? Igual, por ejemplo, me hubiera gustado ver las fuentes, ¿no?, que utilizaste. Si utilizaste alguna fuente de archivo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablas de esto de la requisa. Por ejemplo, en la cuestión de la requisa, ¿no?, que tú dices, ¿no?, y que lo comentamos incluso, ¿no?, a donde dices, bueno, sí, a partir de la requisa,
todo esto que pasó, ¿no? Dice, lo cual también hizo, y que comentaba la maestra, lo cual también hizo desaparecer gran parte de la vida cultural del pueblo. Digamos, tú aceleras y dices, bueno, a partir de la riqueza desaparece una gran parte de la vida cultural del pueblo. Bueno, yo ahí tendría mis dudas y yo te preguntaría, por ejemplo, ¿en base a quién estás tú aseverando eso? Dice, todo ello vio una fractura profunda que hasta el día de hoy no parece haber sanado. Entonces, yo creo que son tantos los temas, ¿no? Que ahora sí, como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, a veces hay ciertas cosas que no se pueden. Pero yo sí creo, por ejemplo, que en el caso del puerto de Veracruz, desde los años 70, 80, sí hay una variación, digamos, de la vida cultural que se concentra más en los barrios, en las colonias, en ciertas organizaciones, que efectivamente, como tú dices, los sindicatos tuvieron una participación importante, desde luego, pero va a ir perdiéndose un poco paulatinamente esta presencia y desde luego se va a desplazar hacia otro, que eso yo sí estoy, estaría pensando que hace falta mis estudios, ¿no? Bueno, y tú los conoces, está el de Bernardo García Díaz, está lo que hizo Marta Cortés sobre los carnavales, lo que hizo el mismo que escribió Flores Matos, que yo creo que para mí es ahorita, digamos, el estudio quizás más completo en términos de una etnografía de la ciudad. Pero que bueno, digamos, por ejemplo, ese tipo de cosas que yo hubiera dicho, pues no pongas eso, ¿no? Para no poner flancos débiles por donde pueden agarrar. Pero yo sí creo, digamos, que la vida del puerto es mucho más compleja, ¿no? Digamos, no dependía exclusivamente de los sindicatos, sí jugaron un papel importante en una, quizás en toda la primera parte del siglo XX, pero que ahora se ha desplazado y está adquiriendo otros matices y desde luego hay una comercialización también, pero es otra dinámica. ¿Y qué otra cosa te quería comentar? Bueno, quizás por esta premura, ¿no? Que de repente en visto cuestiones personales. Me hubiera gustado ver mucho los mapas y eso aquí en el trabajo, ¿verdad? Que yo creo que sí. Y yo creo que sí es un trabajo que, si lo tienes publicado, yo creo que sí cuidaras también, por ejemplo, la homogeneización de las citas, que no digo que no es menos importante el tema, pero homogeneizar las citas. El sistema de referencia. Exacto, el sistema de referencia, ¿no? Cuidar ese tipo de detalles que sí, si lo quieres publicar, yo creo. Pero desde luego te felicito, yo creo que es un buen trabajo con tu director de tesis, que también los dos son dos grandes conocedores del pueblo. Motivos. Así como yo soy de Exud y me debo escribir sobre Exud. Yo creo que uno tiene que escribir de donde, digo, no por ser malinchista, ni chauvinista, ni nada por el estilo, ¿no? Sino precisamente porque hacen falta, ¿no? Más trabajo sobre eso, ¿no? Entonces. Esos serían mis comentarios, más que nada. Muy bien, yo quería comentar, a ver si pueden poner la última diapositiva. Pues el recorrido con esta exposición y a contrapelo de lo que se decía antes de comenzar, quizás nos sorprendió. Es decir, el conocimiento es como un proceso en espiral y en cada vuelta se va enriqueciendo, y aquí yo creo que lo vimos de manera notable, ¿no? Quizás los avances del trabajo y la reflexión, yo veo que avanza y avanzó mucho, ¿no? Hasta, repito, me sorprendió. Uno de los problemas con el trabajo de Isaac no es tesis, es tesina. Decíamos, en tesis sí es obligado, casi en una secuencia como la que decía Manuel, pero esta es tesina, pero al mismo tiempo no, entonces como que quedó entre tesina y tesis. Por una razón, recuerden, la tesina puede ser un ensayo, ¿sí? sin mucho aparato, ningún aparato de referencia, aparato sí, de referencia teórico y de citas y esto más. Bueno, citas sí, pero referencias no. O la otra posibilidad de la tesina, bueno, pues el estado de la cuestión de un tema, puede ser un artículo científico extenso. Y en un artículo basta una idea. Yo fue lo que le recomendé a Isaac.
pero tiene tal nivel de información que ha acumulado a lo largo de los años de su investigación con un ritmo impresionante, que la desbordó también por razones prácticas, está aceptado para un posgrado en una universidad inglesa, ya no era, y su ambición era presentar una tesis donde sí, no había vuelta de hoja, era la estructura y no otra, además con algo a demostrar y apoyarlo bien otra organización lógica. Mi recomendación era, haz una cosa de 40 páginas, que es lo que dice la reglamentación, que apura el asunto, maneja una idea, justifícala, apóyala, ya estamos, pero no me hizo caso, hizo una cosa de 100 y pico de páginas, o sea que, y en la propia exposición yo creo que más bien nos expuso la tesis que la tesina, ¿no? Entonces, por toda la información que tiene, claro, habría que trabajarla, todo lo que tú dices es cierto, pero vale para una tesis que creo que lo fue lo que nos contó. Más allá, y aunque sí creo que está aquí en el núcleo del asunto, ¿no? Circunstancias, ¿no? También, él pudo haberse contentado con, por ejemplo, ver más en detalle todo este asunto, que creo que es una de las partes centrales de cómo los ciclos de rotación del capital han influido en el puerto, y no tocar ni los sistemas de poder, ni nada más. Y yo creo que eso hubiera bastado, porque quizás es una de las cosas que más a fondo conoce, está documentadísimo, ¿no? Quizás en el asunto de las referencias también, hizo muchas entrevistas, muchas de ellas me las entrevistó en nuestras conversaciones, trabajadores que corrieron, ¿no? Que liquidaron, creo que fue de tus primeros contactos, ¿no? Que estaba todavía un movimiento de resistencia, llegó a tener folletos originales de los momentos de la movilización social contra la requisa, etcétera, ¿no? Y en cierta medida es lo que habría que trabajar para el futuro, ¿no? En mi caso, a mí me gustaría más pensar que nos pudieras contar el siguiente paso, ¿no? Tú ya, ahí hablas de 4 tendencias con relación estrictamente a la parte de Harvey en su último libro, y ya de la tesis la había mencionado en textos anteriores. Harvey dice, inspirándose en Brodel, y bueno, en esta situación de los ciclos del capitalismo, que en los momentos otoñales, que en los momentos de crisis, en los momentos de financiarización como recurso de sobrevivencia de la propia acumulación de capital, el capital al ya no encontrar un canal en la inversión productiva se vuelve especulativo, pero también transforma la ciudad. Es decir, que en los ciclos A de Kondratiev, el capital se movería más a la esfera productiva. Y a la mercantil probablemente también, hay expansión, hay. Y que en los momentos que algunos dicen que son los de globalización, o de desregulación del capital, de especulación financiera, otro nivel es la especulación inmobiliaria, pero también el embellecimiento de la ciudad, de la expansión de la ciudad, la inversión en lo inmobiliario. Por ejemplo, París, la reforma de París con Haussmann, las reformas de Nueva York en los últimos 20 años, ante un capital ocioso que no se puede realizar en el ciclo productivo, se va a la especulación y se va a la ciudad. ¿Tú notas en ese ciclo global que responda Veracruz a eso? ¿Que en tus datos de 1970 en adelante exista eso en Veracruz cuando termina el milagro mexicano y comienza la crisis? ¿O tus datos no te llevan todavía a corroborar esa cosa que es una tendencia, diría Harvey, global? Sería una primera cuestión, ¿no? La otra, por el tiempo también me gustaría preguntar una segunda. Los que estudian la evolución de la ciudad han visto esto del fin de la ciudad tradicional, que en el caso americano es ya moderna de inicio. Es muy sorprendente, una de las fotos donde se ve clarísimamente
la disposición cuadriculada de Veracruz, que es el proyecto de Ciudad Barroca desde que llega desde que llega Cortés. Sí, Veracruz nuevo, ciudad medieval, es confuso esto de la, puede llevar a confusión lo de la muralla. La muralla es tardía por la presencia de los piratas, no porque hubiera una concepción medieval de la ciudad. Ya la ciudad de Veracruz se crea como ciudad moderna. Se pasa a la ciudad moderna que se conurba, ¿no? Que crece y se traga otros centros urbanos y después se desdibuja, deja de ser ciudad. ¿Tú crees que para este momento ya Veracruz es una no ciudad? ¿No pasó por la etapa de ser megalópolis? ¿O será una megalópolis? ¿O irá para allá? ¿O con esta idea de los islotes, ¿no? Estamos en una ciudad fragmentada o una no ciudad? No sé si nos podrías hablar también un poquito como tercer cosa sobre un poquito algo comparativo. También es muy de la antropología comparar. Seguramente conoces el desarrollo urbano en Barcelona y cómo quitaron el puerto y cómo se refuncionalizó la zona portuaria, ser de entretenimiento. ¿Está pasando eso con Veracruz? ¿Crees que pase con Veracruz? Dando un minutito un poco más allá, me interesa... bueno, otro tema muy importante que salió al principio, que después tú mismo me dijiste, no creo que eso ya no va bien por ahí, que era una idea muy interesante. Cuando tú explicabas lo del puerto global, puerto pivote, puerto regional o puerto local, tú decías, yo estoy viendo... Y fíjense, con esa sola idea de dar una respuesta, ya sale una tesina, otra vez. Está en un momento crucial, liminal, Veracruz. En este momento está en el chance, en la oportunidad histórica, de brincar a ser puerto global. Pero la élite que maneja Veracruz, el poder orienta hacia dónde se va a diseñar la ciudad, sabe que va a perder el control de la ciudad si se convierte Veracruz en un puerto de tipo global, porque las transnacionales globales van a mandar en lo que va a ser Veracruz. Hasta si deja de ser puerto, digamos, puerto global, etcétera, etcétera. O quedarse como puerto regional o puerto pivote, pero seguir la élite como los Ruiz y otros apellidos importantes, y ese sería otro tema, ¿no? De la élite que gobierna, que dice que gobierne el diseño de la ciudad, que dice, por aquí se va a Veracruz. Preferiría que fuera un puerto regional o pivote, pero mantener el control del puerto. Es decir, ser cabeza de ratón o cola de león. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Hay una respuesta a eso? ¿Se podría, en esta vuelta que llevas de tu reflexión, volver a ese tema? ¿Cómo piensas ese tema ahora? ¿Ya es completamente abandonado? Y si lo abandonaste, ¿por qué lo abandonaste? Porque era una idea... muy interesante, ya con eso es una tesis, ¿no? A la primera, en cuanto al proceso de simulación y la fase que está presentando Veracruz, efectivamente, hoy es el mercado inmobiliario en Veracruz presenta una coyuntura en especulación masiva por las zonas de reserva. Las zonas de reserva ecológica son las que ahorita están en discusión y son las que, por el mismo capital inmóvil, que hay bastante en Veracruz, empieza a tratar de comprar estas zonas. Al mismo tiempo, eso va emparejado al diseño, revitalización de la ciudad. Del 2005 para acá vienen los nuevos procesos de crear nuevas banquetas, o sea, ponerle color a la ciudad, y de hecho algo más importante es empezar a venderla, algo que también es dentro de estas ideas, la tematizar la ciudad. Algo que no tenía Veracruz era como una imagen para el resto de nivel nacional en el sentido de qué era en sus calles Veracruz. Estaba la Huaca, estaban las varias investigaciones antropológicas del proceso que existe en la Huaca, cómo se está revitalizando de hecho la colonia, pero para el centro histórico solamente ciertas estructuras se han restaurado, como el caso del archivo o el caso de la biblioteca. Otras más están siendo en varios, lo que yo le llamo los nuevos corredores urbanos, están funcionando con esta idea de empezar a tematizar la ciudad. De hecho, acaban de
parque temático, volverle espectáculo. Volverle espectáculo, empezar a crear escenarios. Iba a comentar lo que acaba de ocurrir hace dos días, tres, se creó un proyecto de jóvenes que empezaron a reconstruir la historia de Veracruz. Entonces se vistieron con los antiguos trajes de la invasión extranjera estadounidense y con ropa de esa época y empezaron a recorrer una nueva línea que sería lo que le llaman Landericos, el callejón de Landericos, con la finalidad de volverlo peatonal, una de las características que yo descubro en mis recorridos. El centro histórico no era peatonal, era vehicular. Esto, utilizando el método comparativo, Morelia, tan solo, que tuve una visita allá en verano del 2008, su catedral se cierra a las 9 de la noche todos los sábados, la calle principal que da la catedral se cierra y se vuelve peatonal y se hace un show de pirotécnico y de iluminación de la catedral de Morelia. Entonces, durante 15 minutos, que es de 9 de la noche a 9:15, todos los sábados, se cierra la calle principal, se desvían los vehículos y la gente la llena. Y hay varios jóvenes que cuentan cuentos, otros con leyendas de la ciudad, igual vestidos con trajes de esa época. Y durante 15 minutos es otro centro histórico de Morelia. Es algo de luces, de pirotecnia que se ve en toda la ciudad. Algo curioso que sale también dentro de la reestructura de remodelación de las ciudades. Lo mismo, para invertir en las ciudades, este capital empieza a remodelarlas, volverlas a algunas temáticas, otras más crear espectáculos de luz y sonido. En Barcelona ocurría eso también, había bastantes shows, lo que eran urbanos, cotidianos. Y en Veracruz hoy existe, les comento, hace 3 días ya el antecedente de que van a empezar estos recorridos en un callejón, en Landericos, y más adelante, con acuerdos con el capital privado, invertir que ese capital privado que está ahí invierta en la Catedral de Veracruz. Es decir, el gobierno aportar un poco y más que nada aportar los permisos, pero que sea el capital privado, a partir de un fideicomiso que ya se construyó hace 3 años, y remodelen la catedral. Otra de las preguntas acerca de la fragmentación y si se vuelve una no ciudad o qué tipo de ciudad que es la que intenté responder, es que se salta varias fases dentro de la evolución de las ciudades. De hecho, la metrópolis, que sería una de las fases después de una conurbación, no existe propiamente. Se creó el Instituto Metropolitano, pero ellos mismos no hablan de una metrópolis, hablan de una zona conurbada, hasta una gran conurbación, pero no tiene dinámicas de metrópoli, es decir, varios planteamientos técnicos que deben tener tan solo un transporte urbano metropolitano o servicios públicos metropolitanos. Bomberos sigue siendo conurbados, municipales. La policía se hizo conurbada a mediados del 90, porque los ladrones se escapaban, se salían de un municipio y se metían a otro municipio y ya no podían perseguir otra policía. Entonces dijeron, bueno, hagamos una policía intermunicipal que pueda recorrer estos municipios, pero no propiamente una metropolitana, que el tránsito es municipal, no es metropolitano. Entonces se salta la metrópolis, tal vez no ciudad, no propiamente, suena ahí. Claro, pero las características que tiene son de una polarización de sus sectores. Y esta polarización la encuentro más con los planteamientos de un archipiélago, a modo de islitas. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación, una estructura funcional con las otras zonas. A lo mucho están saliendo las primeras vías de comunicación que comunican estos polos. Tal vez ahí esa tendencia podría irse hacia una no ciudad. Eso sería tal vez la coyuntura. O no ciudad o un archipiélago metropolitano. De hecho, trato también dentro de la historia geográfica que tiene Veracruz, tiene una relación muy asimétrica. Lo que va a ser estar construyendo es el puerto con la ciudad. En ese sentido, la pregunta con la que iniciamos, me acuerdo las pláticas de qué investigación estaba haciendo,
El puerto de Veracruz, el puerto tiene un control de élite de una clase. Apellidos como de Shams, Mabarak, Oms, nacen con la sucesión de agentes aduanales en 1925. Un primer requisito fue que fuesen nacionales. Carranza les exige a los agentes aduanales que estaban ya consolidados que fuesen mexicanos. Entonces empezaron a expedir nacionalidades al por mayor, consolidándose un grupo de 25 o 27 apellidos fuertes. 25 apellidos, 27 que salen del 27, de 1925 hasta el 91-94, que son los primeros al que se les otorgan las licitaciones de los recintos. Una empresa internacional de contenedores y asociados, ICABE, de Veracruz, tiene un pacto con una empresa filipina. Sin embargo, esas acciones que tiene la empresa filipina es de un 30%. Entonces no tiene el control total esa empresa filipina con ICABE. Otra, CICE, que maneja contenedores, es de capital local de los de Shams o de los Ruiz, los cuales cuando viene esta avalancha de reconfiguración internacional de los puertos globales, las grandes transnacionales, las líneas navieras, empiezan a tratar de monopolizar rutas marítimas. Una línea naviera en Holanda quisiera tener el control total del puerto de Veracruz para que solo entraran sus barcos, o sea, sus barcos y a sus tiempos, y las otras líneas navieras tuviesen que pagar precios a entrada o de manejo de mercancía, lo cual solo existe para el ferrocarril. Una empresa que está concesionada para lo que es el recinto portuario, lo que es el ferrocarril, y otra como la de Kansas, que baja igual de Morelia, todo lo que es el Pacífico, baja y llega al puerto de Veracruz, no puede acceder al puerto de Veracruz, solo se queda a 15 kilómetros en lo que es el libramiento de Santa Fe. Ahí la empresa concesionada en el puerto de Veracruz va con su tren y jala la mercancía de esta empresa y cobrándole. O sea, lo importante aquí es que le cobra por el traslado de la mercancía y por la ruta y por el permiso de que acceda a esa mercancía. Entonces, pero para el caso de las líneas navieras, el consorcio de agentes aduanales simplemente ha dicho: aquí no entra ninguna empresa internacional. ¿Con qué idea? Con que dos cosas. Una, nos cambian, nos tienen total control del puerto y nosotros nos vamos a salir un paso de años. O dos, sacan el puerto de aquí y ni siquiera vamos a poder estar viviendo un poco de ganancias dentro de 15, 20 años. Con esta idea de que los estudios dicen, este puerto se está volviendo obsoleto. O sea, a nivel internacional, puertos cercanos a las ciudades se vuelven obsoletos en un lapso de 50, 75 años. Lo mismo, con la misma dinámica acelerada del proceso de circulación de capital. Entonces, ya no en ese planteamiento, por lo mismo, porque me traté de ir por el lado de entender toda la ciudad, pero sí existen, tengo información que lleva a que hay una consolidación de agentes aduanales que no quieren que entre el capital privado internacional, aunque eso les dio una categoría de puerto global, porque tendría, o sea, Veracruz por su punto estratégico podría ser un puerto global, pero sería, saquen el puerto de Veracruz, porque necesitamos otra ciudad entera nada más para el puerto de Veracruz. Entonces, ¿y moverlo nada más a Playa Norte, a la parte de Punta Gorda y todo eso no funciona? El problema también es el canal que existe. Nada más hay un canal de acceso al recinto portuario. De esa zona es arrecifal. Entonces, tendría todavía que sortear el arrecife y como quiera, crear espacios suelo arriba del arrecife, que en ingeniería se puede, pero vamos, le dan a todo el arrecife. Entonces, es uno de los obstáculos que tiene, ¿no? Y que parece ser que ya viéndolo como el puerto como una opción no comercial, sino de tercer sector, es un atractivo en la región para deportes acuáticos. Pues algo que también hay una tendencia ahorita, ¿no? Esta idea de reconvertir, es una reconversión general, ¿no? El sector servicios, que va a ser el turismo, puede que se desarrolle ahí, ¿no? Y resulta que enfrente del puerto hay petróleo y que si lo explotan se echan en la barrera de coral y se echan en turismo porque no vas a bañarte a chapopote. Ahorita que vayas en excremento, ¿verdad? Por eso no llegas
ser también un puerto de nivel turístico. Muy bien, pues muchas gracias.